Bueno, buenos días chicos. Simplemente estamos por fuera del aeropuerto otra vez. Cada vez que estamos por fuera del aeropuerto significa Epic Vlog. Exacto. Claro, nos vamos a ir a un sitio donde hace mucho frío, por es lo que tanto. La gente lo vio en el título, tranquilo. Claro, mucho frío, entonces hay que llevar equipaje, ¿sabes? Abrigado, porque nos vamos a Andorra, frío. No, y claro, y entonces el equipaje pesado y tal, para la nieve, suele ocupar un montón. Entonces todo, maletas tochas, tal, mira esto, maletote gordo. Medina Supervivencia 2060. Yo sé que hay gente en los comentarios ahora comentando que le gusta viajar como chill. Todo prensado, aquí tengo todo, verán. Y lo confirmaré después. No, no, yo no lo pongo en duda, que aquí dentro seguro que hay muchísimas cosas. Yo creo que abre esa maleta y cabrón, hace las cosas. Soldado, soldado. 12 euros de Carlón, ayer Ruimán me llamó y me dijo amigo, enfocándome con videollamada. Un poco de jardinero, ¿no? No, de jardinero no, esto parece cuando vas a vendimiar a pisar las uvas. No, yo en vez de uvas voy a pisar nieve. Y no se me va a meter ni un copito dentro. Copito soy yo. Abrazos. Es un chiste. Estamos esperando nuestras maletas. A ver si llegan ya de una vez. ¡Oh! 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 ¡Pastor! ¡Oh! ¡Maleta! Las primeras impresiones aquí en Barcelona, aeropuerto. Las declaraciones. Azufa. Pedri. Cemento. No es otra cosa. ¿A ti? Esperando maletita. ¡Eh! Siempre activo con la meta. ¡Ay, mi madre! Metaverso. ¡Metaverso! ¿Y esa gafita, Medina, de hoy que te mandaste hoy? Me dijo mi madre que se parecían a Ruimán. Daniel activo. Ruimán, pruébate esa gafa ya. Pero tienes que bajarte la mascarilla para ver. Amigo, amigo, vamos a comentar un poco la situación. Nada, simplemente familia, llegamos ayer, llegamos súper reventados, llegamos de noche y grabar de noche un poco bizcocho. Decidimos comer algo calentito, duchita y irnos a descansar. Hoy amanecimos mejor, nos pasaron cosas. Iker, por favor, ven. Resumidas cuentas, nosotros íbamos a venir a casa de Lolito. Tú le mandaste un WhatsApp y le dijiste, let's go, o de camino. Claro, yo, cuando estábamos en la guagua para venir para Andorra, le mandé una foto, le dije, allá vamos. Y dice, hijo, no me jodas, tal, que venían el 17 y yo pensé que venían el 18, estoy en París. Claro, entonces yo le pasé literalmente una foto así. Le dije, ¿cómo que estás en París, bro? Estamos en la puta guagua yendo a Andorra, no me jodas, tal. Pues aquí a Lolito se le aplaude. Sí. Porque nos pagó un Airbnb aquí, una casita en el centro, y nos resolvió la vida porque éramos literalmente vagabundos. Exactamente, ese es el resumen de lo que ese nos pasó. Ese es el big resumen y ahora estamos ya al mediodía buscando algo para comer. Pero antes de seguir el día de hoy, quiero contar que ayer llegamos a Andorra. Taxi, cogimos un taxi, nosotros haciéndole preguntas al taxista porque nosotros aquí no conocemos nada. Nos bajamos del taxi, yo pensando que tenía el móvil en el bolsillo. Yo pensando que lo tenía en el bolsillo y estaba sentado con el móvil aquí. Me levanto del taxi para salir, se me cae. F por el móvil de Iker, roto en Andorra. Móvil rotura. Palabras textuales de Iker,
empezamos Andorra. Empieza Andorra. Pero bueno, eso significa, si se te rompió... Palabras textuales secundarias, voy a comprarme un móvil. Exactamente. Nada, familia, vamos a seguir. Vamos a buscar un móvil para Iker, porque ese no le funciona la pantalla. Y claro, aquí en Andorra tiene que estar con móvil. Tengo mitad de pantalla para arriba que no funciona. Exacto. Y hacer tiempo, porque sobre las 4 ya nos vamos a encontrar con Lolito. Así que vamos a ir grabando cositas por aquí. Porque de día, agüita, ¿eh? Dios mío, eso qué guapo. Vamos. No, ya le... Let's go. Ya le iremos diciendo. Al chomi. Mira, ya se está viendo la Navidad aquí, primo. ¿Qué? Qué bonito, primo. Ya sé, ya hay Andorra, cabrón. Ambiente navideño ya, primo. Aquí la nieve nos falta. A ver si con un poquito de suerte vemos la nieve, porque claro, estamos en el centro, pero después nos vamos a quedar un poquito más montañesco. Claro, sí, la nieve creo que está para arriba, pero para el pico. Sí. También hay que decir que veníamos con la intención de grabar también para los canales, hacer snow y esquí, y las pistas están cerradas hasta el próximo mes. Pero tenemos las puertas abiertas porque ayer nuestro amigo Satu, que también lo vimos por la noche, una persona legendaria, nos dijo que desde que abren las pistas, vengamos a su casa para esquiar. Hombre, se puede buscar después, se puede buscar para allá arriba algo, para mínimo un muñequito de nieve se puede hacer, creo. ¡Ay, mi madre! ¿Hacemos muñeco de nieve para estos rimán? ¡Claro! ¡Píntala, píntala! Lo siento, amigo. ¿Qué pasó? Lo siento, yo sé que a ti estas cosas te duelen bastante. ¿El qué? Mira la señal que hay ahí. Sí, perdón, traje el patín. Ya, también, pero... te digo que esa señal la respeta a Philip Mourinho, porque nosotros por aquí hemos visto ya 17 patinas. Ya, pero es ilegal ya. Bueno, estábamos en el piso donde nos estábamos quedando. Tú recibiste una llamada. Lolito, Ácaro, baja ya, estoy debajo. No teníamos la maleta preparada, todo por fuera. Tuvimos que meter todo corriendo debajo. Y ahora él va adelante. Estamos... es que estoy nervioso, cabrón. Estamos rumbo... Estoy de correr. Estamos rumbo a la casa donde nos vamos a quedar, que es... A tomar por culo, para arriba. Yepa, ¿qué pasa, chavales? Es Cardorado. Un abrazo y buenas tardes. Ah, ahora sí puedo hacer aire puro. ¿Y esto, rival? Real. ¿Cómo es eso, Iván? Andorra. Lo que es la ciudad. Qué precioso esto aquí, cómo se ve. Directamente. Esto nevado tiene que ser espectacular. Bueno, ya lo es ya, pero todo blanquito. ¿Todo blanquito? Felicidad. Llavero de Spiderman porque... Ah, que trajiste llavero y todo, mira. Espérate, porque... Es el más ágil del grupo, ¿sabes? Espérate, sí, porque... Con los bondos ágiles. Que Lolito ayer estuvo en París. Ah, pero que lo trajiste uno cada uno. Claro, y con significado. Bueno, he intentado buscar significado que me ha salido de la polla, ¿no? A ver qué significado. Mira, este es el tuyo. ¿El mío? Ah. Este es el tuyo. Porque, yo qué sé, porque es Juli y te gusta mucho comer. Yo creo que es Juli. No, y porque, tú sabes, yo en la calle puñetazo, claro. Por el martillo de todo, por los 18 por 4. A ver lo que no. Este es el tuyo porque son todas las venias juntas, porque eres muy versátil, ¿sabes? Ah, bueno, no. Martín es suyo más guay. Y este, sinceramente, es para ti porque no te conocía. Y como yo tampoco lo conozco, he dicho, pues para él. Muchas gracias, ¿eh? Me hubieras dado otro martillo, ¿eh? Bueno, Capitán Marvel, papá. A ver. Está. Detrás tienes una puerta. Tenemos una puerta aquí porque estamos en casa Lolito, pero. Hay una zona de él puerta que es muy... Mágica. Claro, es la puerta más... Mira, que es un sitio muy especial. Por favor, entra. Quiero entrar yo detrás. Mira. Avión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te sientes ahí? Directito fornita aquí. Aquí es donde Lolito hace la magia, ¿no? La puerta ahí, a ver. Chas, qué guapa, Lolito. Y esto tú metes aquí el grito que quieras, bro, que no te escuchan ni de coña. Mira, si queréis cerrar y que se ponga alguien en la puerta y gritáis para probarlo. No, me voy a poner yo para hacer la prueba, cierra la puerta. Quiero que grite, por favor. Sí, sí. Cierra el tipo si quieres. Yo no se escucha nada, ¿eh? ¡Chua! Increíble, loco. Sí, y guapísimo. No escuché nada. ¿Qué hablas? ¿El silbido no se escuchó? No se escuchó nada, hermano. Bueno, rompe los oídos. ¿No escuchaste el silbido, Quintero? Tampoco. Un pero muy... Se escucha como súper lejos. La polla, niño. ¡Chiquita, hombre! Pero nos tuvimos que tapar los oídos y todo, ¿eh? Te lo juro. Cetáceos. Qué guapo, tío. Mira la casa, cabrón. Sí. Qué puta liada. Cuidadito, porque...
Además, para ti, para la música y me apoyé en eso. A mí no me ha llegado la 200K todavía, se está vio. Algún día llegará esto. Bueno, Antoñito, todos sabemos que a ti es lo que te apasiona. Está viéndonos un montón de gente. Gente te conoce porque ha salido en vídeo, mucha gente no. Antoñito es muy buen amigo nuestro. Y a él le apasiona los coches. Vamos a bajar al garaje de Lolito, que fue lo primero que, una de las primeras cosas que le dijiste. Dice, yo quiero ver tu coche, tal. Vas a entrar a un garaje ahora que puede ser que la cuca te llegue a frente. Estás muy emocionado, ¿no? Menos cháchara, más acción. Sí, sí. Vamos allá. Let's go. ¿Qué, Antoñito? ¿Y esto? ¿Qué te pasa, Antonio? ¡Adiós! Mira, voy a arrancar. ¿Qué? Llegó el mejor momento, Antonio. Ah, pero espérate, ¿y a este no le haces caso o qué? No sé, tú ni que pedí. ¿Qué dijo? Pues yo la embajito. Habla, habla, güey. Solo uno. Joder. A ver, ¿eh? Yo le estás dando ahora mismo a un bebé. Willy, Willy Lamborghini. ¿Qué pasó, Antonio? No, Willy Lamborghini. ¿Te había subido a ver uno alguna vez? No, ¿no? ¿Qué se siente? No sé qué se siente. Estás sin palabras. Que no tengas palabras. ¿Tu impresión al sentarte? No sé qué, cómo expresártelo. Es que no sabría cómo expresártelo, tío. ¿Sabes lo que me parece a mí alucinante? Que claro, como hay un Lambo, pasa que él desapercibido. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Pero eso... Yo te lo limpio si quieres, tío. Agüita, ¿eh? Píntala. Amigo. Tercer día en Andorra. Épico. Vamos a grabar un vídeo para estos Ruimán de Bolo, legendario. Si quieren ver cómo va a acabar esto, tienen que verlo en el canal de Ruimán, pero vamos a grabar cositas también aquí para el vlog, ¿sabes? Un par de ¿y cositas. Los Twitch? ¡Ay! Que no estamos haciendo directos legendarios, la verdad. ¡Pistola de goma! ¡Pistola pa' copa! Amigo, ¿estás preparado para los bolos? Ya se está preparando, reservado y todo ya. ¿Sí? Felicidad. ¡Ay, mi madre! Por aquí están diciendo de que no tienes nada que hacer en los bolos. Yo solo digo que esperen a después y disfruten. Atento. Acabamos de grabar un vídeo para mi canal a ver quién es más fuerte, porque decidimos venir aquí a un centro recreativo. Y aquí están dándole duro a las piernas, segundo día en Andorra, epicardo. Increíble. Eso, familia, que si quieren ver, este es el vlog, pero si quieren ver los otros vídeos, los irán viendo durante estos días. Vamos a grabar aquí un poquito como le dan a la pierna. Yo también le voy a dar un pelotazo porque son unos kilos, cabrón. Evidentemente, este tiro se lo dedico al Vero. Mira, un spoiler del vídeo de quién es más fuerte. Me jodí la mano, pero ya lo verán. Díselo, cabrón. ¡Ayúdame! La falta por las cuadras, ¿qué? No sea calidad, papá. Esto es otro
vídeo distinto, ¿sabes? Esto es un blog. Entonces le estoy diciendo a la gente que hoy decidimos venir aquí a un centro recreativo, a jugar en las maquinitas. Y después, ¿qué vamos a hacer? Un par de copichuelas. Copichuelas ahí de chill, zumo, gente, no bebáis, no fuméis, no droguéis, nosotros somos sanos. Exacto. Se nos nota. Claro. Todo el... Mira, somos dos ositos que luchan. Dos Winnie the Pooh. Increíble. Nada, la verdad que me lo estoy pasando increíble, Lolito. Este viaje es para repetir. Parece una despedida, nos quedan todavía 3 días por delante. Nos queda mucho. Esto es el principio, nada más. Este es el principio. Y la estamos liando ya. Me lo estoy pasando increíble. Que sepas que te robaré el setup otra vez la próxima vez que vengas. Sí. Además, vamos a hacer directo abriendo cajitas de content. ¡Ay, mi madre! Bueno, pero eso ya fue ya antes de esto. Este vídeo para la próxima semana. Pero leyenda, ¿eh? Se la han perdido. Ya el que se la haya perdido, se la perdido. No, que se la hayan perdido porque están todos suscritos a tu canal, que eres una leyenda, cabrón. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos! ¿El King Colobondo que va ganando? ¡No! ¡Ay, gol en propia! ¡Estoy! ¡Gol en propia! Llevo 3 en propia, tío. ¿Sí? Me estoy ganando yo solo. ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¡Buah! Y lo celebra, ¿eh? Y lo celebra. 5 goles yo. ¿Y quién ganó? 10 goles, 7-3. ¿Quién ganó? 7-3 con los bondos, cabrón. ¿Lo dudabas o qué, cabrón? A ver, que tengo yo la pinta ahora, ¿no? Lorito, ¿te acabo de ganar el 5 con los bondos? Sí, la verdad que sí. No es nada raro, te tienes que ir acostumbrando. No, porque vamos 1-1. Ah, es verdad, pero es que eso no está grabado. Ayer, claro, ganaste. Me da igual, para mí, para mi corazón, es 1-1. Así es como es. Y además, esto para mí no es una derrota porque me he ganado yo solo. Yo solo he perdido. Me he metido 5 goles de 7. ¡Pistola de goma! Después de la derrota de Iker ahora... ¡Tú, que va por tiempo! ¡Corre! ¡Corre! Lolito, el aim aquí un poco mal, ¿eh? El aim mal. Yo que no le voy a perder. Tienes que darle a los rojos, Lolito. Que puntúen más. ¡Buena! Se acabó. ¿La bola esta qué? Bótala. ¿Ya está? No hay que tirar fuerte, ¿eh? No. Yo cometí el fallo. Vale, Lolito. Tú apunta. Y prepárate que nomás que salgan. Ya. Hice 10 puntos más que tú, pero se me ha olvidado. Hice 10 puntos más que tú, pero dopado porque me ayudó mi amigo Héctor Ruimán. Nada, familia. Acabamos aquí en el centro recreativo, vamos a grabar los bolos ahora de Ruimán. Que eso va a ser épico también, 100%. Claro, eso va a ser épico 100%, así que mañana será otro día aquí en Andorra. A lo mejor me grabo algo de fiesta, ya miraré. ¿Estás grabando? Bueno, amigo, acabamos de terminar de grabar tu vídeo de los bolos legendarios. Yo me lesioné en el miedo de los puñetazos. Y ahora estamos rumbo a tomarnos unas copichuelas. Andorra, muy, muy, muy bonito. Mira qué bonito el río aquí. A ver si se aprecia bien. Qué bonito, ¿eh? También noto que me están dando como machetazos en la cara. ¿Por qué? Por el frío, ¿no? Creo que estamos a 5 grados o 4. Hace mucho frío. Nada, familia, eso. Ahora mismo acabamos de salir de la bolera. Quedó un vídeo espectacular para el canal de Ruimán. ¿Quién habrá ganado? Vayan dejándolo en los comentarios. Y nada, ahora eso. Vamos a tomarnos unas copichuelas, tal, a ver qué tal surge la noche, tranquilito. Y mañana vamos a ir a una pista de hielo. ¿Dónde medir? De hielo no. De karting sobre hielo. O sea, hielo, son kart sobre hielo. Increíble. Que Medina creo que lo va a grabar para su canal, pero aquí en el blog también van a tener un resumito de,
de Pinta la Mona, es increíble. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, acabamos de hacer una paradita aquí rumbo a la discoteca porque Antoñito se emperró en botarse ese tobogán. Está ahí arriba, aunque no lo vean. ¡Antoñito, bótate! ¿A lo que no sabes? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó, Antoñito? Que me pasó todo, oye. Chacho, Antoñito, eso sonaba a chatarra, ¿eh? Mira, todavía no mierda. A ver. ¡Fu! Y vas a ir hacia la discoteca. ¡Fu! Parece que te cagaron, cabrón. Sí, brother, Dame las llaves de casa, por cierto, que las tienes tú. Las llaves de ti. ¿Seguro? Segurísimo. Ya perdió las llaves, ya. No, a ver, la tengo guardado aquí. No, Antoñito, es broma, no tienes nada, vamos a seguir. Mira esto. Tío, los bancos 2060, ¿eh? Banco 18,4, para tirar las piernas. ¿Y eso, papo? Está feo, ¿eh? ¡Ay, Dios, pollo! Si trancas... ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios! Mira, que hay uno de cada tamaño para los chiquitos. Ay Dios, qué bomba, tío, esto, loco. ¡No me siento bajo! Increíble. Yo no lo intento porque parto la... ¿Tú llegas? Sí, ¿tú llegas? Sí, pero mucho frío ahora. ¿Sí? Yo sí. Aguanta, yo creo que puedo llegar también. No, claro, ese sí, cabrón. No me quites el mérito. Increíble, cabrón. Esto es increíble. Mira el parcazo que hay aquí en Andorra, niño. Aquí se grabaría un vidiazo pollo. Aquí, si algún día venimos a Andorra, esto sería uno de nuestros platos. Miren esto para un vídeo. Ay, Dios, un minicampo de fútbol, cabrón. Ya se pasaron el juego. Chacho, y uno más pequeñito. Mira aquí, los 3x3. Como los echamos en el canal de Denis. Loco. Este sería nuestro plató Andorra. Claro, tío, este sería nuestro parque para grabar. Y una bola al mundo con las 5 canastas, ¿esto, papo? Nada, chicos, vayan poniendo los comentarios, los queremos en Andorra y si damos mucho apoyo, lo intentamos. Bueno, familia, Salcedo Pijama. Esto solo se ve en los Epic Vlogs. Rimán, me acaba de hacer muy feliz. Nos acabamos de despertar. Quiero que digas la hora aquí en el blog. Ahora que nos acabamos de despertar. 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí, pero... Sí, por la pulsera reservada. Está feo. Porque, claro, ayer fiestita dura. Hombre. Vamos a comer porque hoy se vino... Ay, mi madre, no le hagan caso a esto. Esta es mi maleta. Que me traje el triple de ropa y no uso nada. Humildad de estufa. King. Nada, familia, vamos a comernos ahora el burger. Buen plano este, Claro, pero es que nosotros somos totalmente... Suscríbanse, denle like, solo por el plano. El plano. Vamos a comer tranquilito, nos vamos a preparar, vamos a ir a dar con los chicos porque están en casa Lolito, porque nos distribuimos 3 y 3 para dormir. Y vamos a ir a... Y después, de los karting de hielo, ¿a dónde vamos? A empinar el codo. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. ¿Se comen esto ya o se van a comer chili cheese? Eso, verdad, Andorra de congelado. Vamos allá. ¿Huele? A hielo. No, y a carne de fiesta. Después de echarnos las hamburguesitas del burger, duchita, calentita, reposamos un poquito y mira. Aquí andamos. Para un ejemplo. El palacio de andorrano. Que tú lo ves, uno lo lee así y se piensa que es gel de baño, líquido. Es increíble, eso es una pista de hielo. Palacio de vamos hielo. A coger coche con pista de hielo. Coche, pista de hielo. Tinca la conca. Cruzarlo, Antoñito. ¡Ey, Antoñito! Aquí la vamos a ligar, ¿eh? A ligar duro. Bueno, familia, estamos aquí en la pista. Como pueden ver, un karting de hielo. Mira, Antoñito, aquí más feliz que nadie. Guapísimo. O sea, fue como el vídeo que grabamos para apoyo, pero en vez de pinche, es hielo. Mira eso cómo se cruza. Bueno, va un poquito lento. ¡Ay, mi madre! Ese. Mira eso. Nada, familia, vamos a ver hasta que llegue nuestro turno, que quedan aproximadamente 20 minutitos. Y
a prepararnos. Fue un grave error no traer guantes, a ver si aquí nos lo dejan. Y si no, pues a morirme del frío. Vamos a ver qué tal. ¿Opinión? ¡Chiquita! Agüita, vamos a seguir este torito hoy. Esto va a estar guapísimo, ¿eh? ¿Tú quién crees que va a ganar? Pues no lo sé, la verdad. A ver si Ruimán se le da bien, también los carilleros. Quiero decir una data aquí a la gente de YouTube, y es que tú tenías muchas ganas de venir. ¡Ay, mi madre chiquita, hostia! Tenías muchas ganas de venir a esto y no habías venido. La primera vez lo hacía con nosotros. Y llevo 3 años aquí que vivo en Andorra y siempre había querido venir y no venía nunca. La primera vez con nosotros tiene que ser legendario. Vamos a ver quién gane, que gane el más veloz. Y el que se está derramando. Yo voy a hacer ese, así todo el rato. Voy a hacer así, mira, voy a hacer así todo el rato. Vamos equipo. ¡Yeah! Uf, aquí hace ese frío, ¿eh? Hace no tan frío. Lolito, prepárate porque te llevan. Tú no tienes guantes tampoco, ¿no? No, que no traigo guantes. Fue un grave error, ¿eh? Yo me quedé que no iba a hacer frío y ahora en el cara así, las manos. Da igual, chupo. Somos unos hombres de guerra. Sí, lo son. Bueno. Corro de cocinero. ¡Pita, bombita! ¡Parezco mi abuelita! ¡Gorrito de bullita! Dios, Lolito con gorro, trae para acá. No, quítate la gorra. Dios, sí, hermano, Lolito, estás legendario, cabrón. Mira esto, cabrón. Nada, familia, no vamos a poder grabar en el car porque evidentemente tengo que ir con las dos manos en el car. Iré informando a ver quién ganó, quién no. Y a ver si podemos poner algunas fotitos o el chico aquí de los karmas puede grabar unas tomas y demás. Que gane el mejor y suerte. ¡Pam! Bueno, acabamos de terminar ahora mismo. Un percance, iba grabando con el móvil, se me cayó, pero está sano y salud. Aquí están los resultados, a ver quién creen que ganó. Tú no, que vas de chulo. Yo creo que ganó Lolito. Yo creo también. Yo creo que ganó Lolito, ¿eh? Pues el ganador es. ¡El 7! ¡Lolito! ¡Agüita! Y se va. ¿Y segundo? Mira, porque yo. Mira. Yo solo quiero decir que. Espérate. El 9, el último, ¿no? El cuarto. Ah, mira, pues ni tan mal, ¿eh? Para ir con una mano y con el móvil. Aprendo a conducir, me voy. Nada, increíble, familia. Si alguna vez vienen por Andorra y quieren pasarse un rato divertido, la verdad que esto 100% aconsejado y no es promo, ¿eh? Pero las cosas que me gustan, yo las digo. Chicos, se lo pasaron que te cagas, ¿no, Ruimán? Guapísimo, ahí en el car, Yo iba con una mano, ¿tú piensas? ¿Y mi gorra? Corré con una mano. Sí, yo también estaba con una mano, se va a ver ahí. Ey, Antoñito, ¿experiencia? Un par de ellas. Antoñito, ¿experiencia? Inolvidable. Me voy a comprar un car, voy a congelar casa de mi abuela y lo voy a hacer. ¡Let's go! No, este no es el canal.
Familia, último día en Andorra. Mucha pena, ya nos vamos mañana, pero quedan cositas hoy por hacer. Estamos esperando a los chicos que fueron a alquilar unos trineos, supuestamente, a ver si nos pueden alquilar, porque anoche fuimos a la nieve de noche, pero queríamos disfrutarla de día. Pero antes vamos a ir a un, bueno, tú sabes lo que es, no, Rima, yo no sé todavía bien lo que es, un tobogán gigante de 5 kilómetros. El tobogán más largo de Europa, por lo visto, 18,4 kilómetros. No, pero mide 4 kilómetros. O sea, te tiras con un trineo, simplemente puedes frenar con una palanca. Tú decides si frenar o no. Y es de dos en dos, sí, por pareja. Sí. Vamos a ver quién lo hace más rápido. Ahí tenemos la GoPro preparada ya, porque Ruimán se lo va a grabar para el canal. Y nada, depende de tu pareja si quieres frenar o no. Yo me voy para esas cosas, yo no quiero volar, también te digo. Yo estoy full frenado hoy, pero no voy a frenar. Sí, aquí tenemos a Medinita, que el frío lo reventó y está un poquito piricueta. Nada, familia, vamos a seguir con el vlog, porque ustedes saben, ahora soy bloguero, hermano. Me gusta esto de esas, con la camarita. Partes más legendarias del vlog. Rimán se lo va a grabar para su canal. Tobogán más largo de donde era, de todo Nightspot, ¿no? No sé, es un tobogán de 4 kilómetros. Sí, pero no sé por qué. ¿De Europa? Le... De Europa o del mundo, algo de eso era. Escúchame, no sé por qué le dicen tobogán cuando, o sea, a mí me viene si ampara la cabeza de un tobogán que claro, te desliza. Mira cómo es Antoine, hace un país, mira, mira, se van a tirar. Va con raíles, agarrado. Y el de atrás tira la palanca del freno, ¿lo viste? Como freno en la curva. Bueno, eso, amigos, Rimán lo va a grabar para su canal, pero ustedes saben, va a salir aquí un trocito del tobogancito para el vlog, ¿sabes? Para que la gente se lo goce y pim, pam. Yo contigo, finalmente. Venga, yo con Antoñito y Medina con Rimán. Yo me la cara, el Antoñito. Frena, cabrón, frena, ¿eh? Chos, el Ludelo. De montañista, papá. Agüita, ey, pero estás como... como. El que le interese para el blog sale 15 euros por persona a tirarse. Paga por si alguien quiere pensado, tiene pensado venir. Cuando venga, ¿no? Que sepan que no es muy caro, ¿sabes? 15 euros. Sí, y... ¿verdad? Si mira. ¿Se llevó tú sola? Esto está guapísimo, ¿eh? Yo espero que no se me caiga el móvil. Esto está guapísimo. No, no, se te va a caer el móvil. ¿Eres de la linda? Esto lo puedes meter como, yo qué sé, con música de fondo para hacer el tiempo. Una, ¿no? Mira, más rápido eso, ¿eh? Ya eso, hermano. Va. Hombre, depende de si frenas o no. Yo no voy a frenar porque voy con Antoñito. ¡Mira esto, Antoñito! ¡La polla! ¡Chiquita pedazo de bomba, Antonio! ¡Antoñito! ¡La polla! ¡Yo la voy, Antonio! ¿Cómo va esto? ¡La polla, Antonio! ¡Vamos, señores! ¡Un saludito para Sammy, el editor! ¡Lo quiero, mi familia, por si acaso! ¡Lo quiero todo! ¡Lo quiero todo! ¡El que cuente está un bro! ¡Que haga lo que quiera con la cama! ¡Ya, Antonio, vamos follados, cabrón! ¡Yo no sé si en la cámara se aprecia! ¡Chiquita, hombre! Está sonando raro, ¿eh? Ya nos cargamos ya. Nos cargamos el trineo. ¡Vamos, la niña! Está sonando cada vez más, ¿eh? ¡No exagero! Está sonando cada vez más. ¡Vamos!
Guapísimo. Uf. Hermano, tengo que decir una cosa. Con Antoñito me lo pasé que te cagas. Hermano, 4 minutos y la media está en 5 con algo. Los cogimos, bro. Dios, qué guapo, tío. Tengo que decirles una cosa, y es que Antoñito y yo cogimos a Medina y a Ruimán. Los cogimos, nos pegamos detrás. ¿Sabes cuánto tardamos? 4 minutos. La hostia, bro. ¿Tu experiencia, Lolo? Brutal, está brutal. Guapísimo. La tuya es increíble. Que él ha conducido espectacular y tengo la mano esa congelada de llevarla aquí. Estoy orgulloso de mi piloto. Antoñito, sí. Un abrazo. Increíble. ¿Pero supo frenar cuando había que frenar? Había veces que ni frenaba. Había un momento que el cartel frena y yo vi a la curva que era bombita y dice, apoya freno. El carro este no tenía ningún ruido. Pues a mitad empezó con un sonido y terminó llegando aquí abajo como un los chillidos de nosotros dos, hermano. Yo creo que se partió una polea o algo. Pues nada, familia, esta es la experiencia. Si quieren ver el vídeo entero de los trineos, está en el canal de Ruimán. Increíble, vamos a seguir con el día de hoy, que creo que nos queda nieve y después vamos a ir a despedirnos ya de todo. Ese vlog es épico, ¿eh? Sí. Agüita. Pues eso, familia, vamos a... Mira la voz como la tengo, el frío. Vamos a ir a comer algo, a la nieve, y después para Tenerife. Bueno, aquí tenemos a Ruimán y Antoñito, domadores de cabras. ¡Ay! Humildad. La pequeñita. Dios, Medina, estás tocando una... Hostia, mira, los de mar, qué locura. Humildad. Mira, pistola. De la pistoleta. Toma. Conguitos. ¡Oh, la comida! Venga, déjame comer, me lo quita. Dios, qué humildad. ¿Qué dice el panagota? El viaje de Chihiro. Yo soy súper duro. Se le ve fresco. Sí, soy súper duro. Y están llenos de miedo. ¿Qué pasó? La pelea aquí. Dos vacas peleando. Bueno, familia, ya llegamos a la nieve ya. Al final llegamos de noche. Miren esto cómo está. De milagro no nos empieza a nevar aquí. Increíble. Vamos a ver si conseguimos llegar hasta los chicos, porque miren, se te entierra el puto pie. Y encima yo no traje bota, traje esbirro de las birreñas. Amigo, llegamos de noche al final. Qué frío, hace mucho frío. Pero está guapísimo, esto me parece una buena zona. Mira, nuevo Ferrari de Lolito. Compró dos para hacer carrerita. Ya. Vamos allá. Chiquita carrerita, niño. Te empujo. ¿Quieres decir unas palabritas para YouTube? Mira. Normalmente se ha subido hasta ahí y mira esto que hay aquí. Pura nieve, papá, no es escarcha. Aquí no nos andamos como verías, cabrón. Son trineos. ¿Viene a hacerse? A ver. Hostia, tú. Mira. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no! ¡Mira eso en la cabeza! ¡Era blandita! ¿Qué pesa, cabrón? ¿Qué vas a hacer con eso, Ruimán? Pesa, pero se deshace eso. Por no frenar. Qué chiquito bombazo, cabrón. Sí, Ruimán.
Rimán, 20.000 likes, volvemos a Andorra, carreras con motos de nieve. ¿Carreras con la mía? Con las dos. Bueno, esa es la frase, sí, claro. Mira esto, qué guapo, tío. Sí, cabrón, me la pillé, la tengo aquí, está en la plaza mía de garaje. Sí, ¿no? Sí, te pongo esto para sola, para la nieve. Para que no se con... Para que no se congele el manillar, ¿no? Claro. Es que, niño, yo no sé si se aprecia bien, Rimán, pero coge un momento. ¿Quieres que la arranque? Arráncala. Niño, hay una buena... O sea, ayer cuando vinimos se me enterró hasta la rodilla. Pero aquí se me está enterrando hasta la canilla, loco. Mira esto. Ligero hueco. Pólvora. ¡Pólvora! Guapísimo, tío. No podía faltar venir a Andorra y no meter un cachito de la nieve en el blog. ¿Y por qué tienes toda la boca manchada de blanco? No, sí, ¿sabes por qué tengo la boca manchada de blanco? Porque estaba mordiendo la nieve. No. Pues nada, voy a grabar a Lolito, que se va a botar. Esto tiene que ser legendario. ¡Espera, cabrón! ¡Ay, madre, madre! ¿Todo suyo, maestro? ¡Dale duro, niño! ¡Ey! ¡Ey! Cuidadito que voy calentando motores. Ya. No, pero hay que buscar un sitio... Sí, hay que buscar una autopista de esto, de nieve. Sí, porque esta está muy blanda, tío. Se acaba de pasar, Iter. Antoñito acaba de encontrar suelo duro con nieve. Autopista. Que no, porque mira lo que pasa aquí. Claro. Y el trineo, buen sitio. Cetáceo. A ver, Antoñito, a ver. El trineo aquí muere ya, Mira cómo te desaparezco aquí la nieve. Oh, aquí sí, niño, mira esto. A ver, esto es hielo, ¿no? Oye, hablamos, cabrón. ¡Oh! ¡No! Bro, ya lo encontramos, ya. La polla ahí, que no se apreció bien, pero primero los tíos. Oye, Antoñito. Exagerado. Lígala, Lolo. Te aviso que te vas a ir, ¿eh? Ya, ya lo sé. Venga, niño. ¡Nos vemos! ¡Tiempo! ¡Hostia! ¡Chiquito, bien! ¡Quítense! He cogido demasiado. ¿Y sabes cuál ha sido el fallo? De ir agarrado con la mierda esta, porque solo podía frenar de uno y medio para abajo. No se apreció bien en la cámara, pero... Con los dos. No se apreció bien en la cámara, pero que hiciste la croqueta cuando ya estaba... No. Vamos. Yo me esperaba partirme algo y todo, pero he sobrevivido. Claro, me ha flipado, ¿eh? Aquí se coge... Aquí sí se coge velocidad. Está guapa, ¿eh? Ya, puro. Y se hace la noche, no sabemos nada. Mira, le agarró hasta allá abajo. Mira, ¿qué se sigue? ¡No! ¡Esto está guapísimo! Amigo, coge el trineo, te vas a botar conmigo, primo. Vamos. Chicos, que gane el más veloz. Uno. Dale, venga. ¡Dale, Raymond! ¡Dale! ¡Súbala! Dios, mira, ¿dónde va? ¡Amo, Piccolo! ¡Mira! ¡Cogiste un salto! Te saliste de la carretera, cogiste un salto, bro. Chum, chiquita bomba el salto, cabrón. Qué épico. Yo. Guapísimo. Allá voy. Suelta. ¡Vámonos! ¡Salto! Mira, enfoca ahí. Volvemos a la realidad. Ya estamos en Tenerife. Pasamos de un invierno duro a un invierno blando. Sí, porque mira, en Andorra casi estábamos así por la calle. Ach. Nada, amigo, llegamos aquí a Tenerife. Llegamos tan reventados que se me olvidó grabar la despedida de este magnífico vlog. Increíble. No tengo palabras para agradecerle a Lolito por abrirnos las puertas de su casa. Nos trató como uno más de la familia. Fue legendario el viaje. Se vienen cosas muy tochas que no podemos decir todavía. Pero... tienen bastantes vídeos.
en los canales, en el tuyo, en el mío, en el de Medina, que grabamos allá en Andorra. Te voy a decir el mejor viaje de mi vida, sinceramente. Sí, sí, con los chicos, conocer a Lolito, a Quintero, su amigo, todo lo que hizo por nosotros. Y gracias, Lolito, de verdad. Lo hemos dicho mil veces y lo seguiremos diciendo. Eres una puta leyenda, te queremos. Nada, si les gustó este vídeo, blog, tú sabes que ahora soy Salcedo Comunica, revienten el botón de like. ¿Bloguero? Claro, soy bloguero. Ah. Bloguero de la bloguería. ¡Ey, ey, miren esto! Se viene allí, Nola. ¡Hostia! Bonus clip. Preparen la F, gancha. ¡Buena, Eni! Nada, no puedes terminar el vídeo mejor. Revienten el botón de like y atentos al canal porque se vienen vídeos en Andorra y la cita.